¿Pero qué onda? Estás aquí nuevamente con tu amiga Lidia Petunia y el día de hoy vengo a platicarles, ahora sí, todo. Miren, me di cuenta en videos pasados que el otro día yo le preguntaba a David, oye David, ¿ya les dije esto? ¿Ya les comenté esto? O sea, ya había habido varias cosas y me dice David, no, como que no hemos explicado bien qué han sido los resultados de ciertos exámenes o qué han sido las cosas que nos ha dicho el doctor y diferentes cosas así. Porque como se dieron cuenta, hace unos días fuimos a llevarle al doctor, es un oncólogo que está en la ciudad de Nogales, fuimos a llevarle ya el scan que me hicieron en Hermosillo para ver que no había, a ver si no había hecho como que metástasis. Y al parecer no. Entonces, miren, les quiero explicar desde atrás. Pues, si recuerdan, hace unos días fui a que me revisaran los ganglios que están en las axilas, al parecer en inglés, esos son lymph nodes. Y los ganglios están 100% limpios gracias al Padre Eterno. O sea, no, al parecer yo no sabía esto, pero cuando ya está como que avanzado un cáncer, los ganglios se inflaman y es como que el cuerpo ya no puede limpiar. Acuérdense, esos son como los filtros del cuerpo. Y si ustedes recuerdan, hace días atrás, bueno, ya hace semanas, que yo comencé a darme masaje en los ganglios. Pero esto fue de la nada, o sea, fue que yo sola miré unos videos y miraba que muchas mujeres iban a que les dieran masajes linfáticos después de que se realizaban alguna operación. Especialmente pues como una operación que te moldea en el cuerpo. Y yo dije, órale, qué padre, o sea, porque si drenan todo ese líquido e incluso he escuchado muchas mujeres en unos videos que iban así como que súper adoloridas y como que el cuerpo todo hinchado, reteniendo líquidos, y estas mujeres iban y como que las masajeaban y dicen que duele horrible. Pero decían ellas, wow, cuando sales de ahí te sientes tan bien. Porque te sale y te sale, o sea, tanta agua y te ayudan a mover líquido que está atorado en el cuerpo. Entonces yo dije, oh, qué padre. Y yo, nada más como que para remover toxinas del cuerpo, yo empecé a hacer esto antes. Y si ustedes recuerdan tiempo atrás, cuando fui a la tienda, creo que fue Whole Foods, sí, creo que fue Whole Foods, andaba buscando como que un desodorante. Ese día yo les dije que me había hecho el primer masaje linfático y no sé si recuerdan que ese día yo les platiqué que hasta me mareé, o sea, como que wow, y me sacó mucho de onda ese masaje. E incluso entré al internet y revisé y decían muchas personas también que es muy normal que te sientas con náuseas y que tomaras mucho líquido. Entonces, bueno, me continué haciendo los masajes y ya después ya no me mareaba, ni me sigo mareando, me va muy bien. Pero ahorita últimamente, pues sí, la verdad es que los dejé de hacer. Pero pues ya tengo que regresar a hacerlos. Aparte que es muy fácil, es nada más como que darte empujoncitos. Tenemos diferentes lymph nodes en diferentes áreas del cuerpo. Y pues bueno, en el internet hay muchos videos de cómo se pueden hacer esos masajes en las axilas y todo eso donde están los ganglios más grandes del cuerpo. Y resulta que voy con el doctor. O no sé cómo se llama, no es un radiólogo, no sé cómo se llama ese doctor que te revisa los ganglios, es pues un técnico, ¿verdad? Y cuando fui con él, pues resulta que me encuentra una anomalía y él estaba como que súper emocionado, como wow, no emocionado, pero más que nada la palabra era como asombrado. Resulta que los ganglios que debo de tener en la axila izquierda están en mi pecho, no están en la axila. Y él cuando me revisó los ganglios de la derecha y el pecho, sí encontró el tumor que está aquí en el pecho derecho. Y cuando miró el tumor, él todavía no sabía que ya me habían dado los resultados y que me habían dicho que era maligno. Entonces él cuando lo miró me dijo, ah, mira, sí tienes algo aquí, pero me dijo, tú no te preocupes porque los ganglios están limpios. Me dijo, estos ganglios no parecen ser de alguien que tiene cáncer. Y yo como que, órale, y luego me decía, ánimo, ánimo, que no sé qué, y súper amable el técnico. Y bueno, ya cuando llegó para el pecho izquierdo, me, oh, qué,
qué, como que estaba así como que bien asombrado. Y luego me dijo, nunca había visto algo así. Y luego decía, mira, y funcionan. O sea, están drenando bien, están limpios. Y yo, ¿qué, verdad? O sea, yo como que... Y luego revisó la axila. Y luego me dijo, los ganglios no están en la axila. Están, los tienes acá en el pecho. Y luego le dije, ¿y eso qué quiere decir? Y me dijo, no, nada, es solamente como una malformación del cuerpo. Pero me dice, y están funcionando bien, están limpios. Y como que él seguía viéndolos así entrados aquí en una... Él estaba acá de la derecha, tenía como que una computadora y pasando así como que la maquinita. Y él bien entretenido ahí, como que, wow, nunca había mirado algo así. Y bueno, aunque tengo esa malformación, gracias a Dios, al Creador, funcionan de maravilla. Están drenando bien, están completamente limpios. Y bueno, al parecer yo no sabía, pero él me dijo que los ganglios tienen que estar como en una forma de pelota de fútbol americano, como así como alargado. Si han visto la caricatura de Hey Arnold, que tiene la cabeza así pues, como la forma de un ojo. Y me dijo que cuando un ganglio está sucio o está batallando, como que ya no puede más, el ganglio se empieza a expandir hacia arriba. Y me dijo, ahí es cuando sabes que estás en muchos problemas. Me dijo, si esos ganglios están no drenando, me dijo, ya sabes que hay un problema muy grande. Entonces ya me revisó y me dijo, todo bien. Entonces ese día ya nos fuimos de ahí. Y si mal no recuerdo, ya como que no les platiqué nada porque salimos de ahí como a toda velocidad el David y yo. Y nos fuimos a hacer otras cosas ahí en Nogales. Y pues la cabeza la traigo hecho un nido. Y es mucho, le digo a David que es mucho cuando tienes a muchas personas que te quieren. O sea, es algo bien padre, pero también es algo pues hasta cierto punto como drenante. Porque es como, te está escribiendo tu papá, te está escribiendo tu mamá, te está timbrando tu hermana. Y yo aparte tengo una familia gigantesca. Me timbra mi hermana Julana, me timbra mi hermano Julano, luego que, oye, dice Julano o Julana que le llames, me timbran mis sobrinas, me mandan mensaje mis sobrinas, o sea, todo el día últimamente he parecido secretaria, oye, ¿qué te dijeron? Y así se va como que una gran cadena de un lado para otro. Y aparte, pues, ¿qué son? Ya como 2 años, ustedes, si mal no recuerdo, sí, creo que fueron como 2 años. Mi cuñada, la esposa de mi hermano mayor, falleció de cáncer. Entonces, cuando eso sucede y luego que sale una segunda persona en la familia, así como que se hace un alboroto, pero grande. O sea, créanme, como, ¿qué? O sea, ¿qué está pasando? Y por esa razón creo que traigo la cabeza hecha de verdad como un nido. Es como un hilo que se me enredó y es una corredera que no se imaginan. Estoy extremadamente agradecida con mi esposo, con David, porque en todo este tiempo David se ha encargado de todas las citas, de estar apuntando, de estar grabando incluso, para después nosotros poder escuchar nuevamente lo que se habló con el oncólogo, porque no se imaginan la cantidad de información que te dan. Entonces, básicamente hace tiempo David también, cuando recién comenzó esto, David me dijo, tú nada más súbete al carro, me dijo, yo te voy a llevar a todas tus citas, yo te voy a hacer cita, te voy a acomodar, te voy a llevar, yo nada más te digo dónde te sientes, tú levántate y vete. Y de verdad, gracias también, gracias un millón nuevamente a mi amiga Mari Orozco en California, que hace unos días atrás ella me dijo que, dijo, necesitas también tener como que un equipo. Y yo le comentaba, oh Mari, ese equipo como que solo se formó, porque ella me comentaba también que toda su familia se puso a ayudarle, que unos hacían una cosa, otros otra. O sea, de verdad es que la cabeza de uno como que también no te está funcionando al 100% por toda la información que te están dando y aparte el susto que llevas. No tanto así como que, ah, me voy a morir, pero es un susto como, ah, ¿qué onda? Y luego tratar como de uno mentalizar o entender de dónde te vino esto, o sea, ¿qué? Y pues bueno, muchas personas ya también me han dicho, Lidia, ya no trates de entender de dónde empezó, más bien trata de enfocarte en sanarte y en que estás bien y utiliza esa energía para eso, no como para estar tratando de averiguar, pero de dónde, porque de verdad mi cabeza se vuelve loca tratando de averiguar eso. Y bueno, los ganglios 100% limpios. Cuando fuimos a Hermosillo, fuimos a que me metieran a una máquina donde
Mi hermana Abby, ella pensaba que te hacían tomarte un líquido y me dijo, con eso creo que te van a ver como que todo, todo. E incluso te hacen firmar un papel, que si te mueres, o sea, es tu bronca. O sea, tú firmaste para que ni modo y ni modo. Y pues bueno, queriendo y no lo firmas porque tienes que ver a ver si ha hecho metástasis. Entonces, ok, ya lo firmé y no te hacen tomarte líquido ya. Ahí me inyectaron algo por la vena. Y bueno, eso sí que me dolió, pero fue un piquetazazo en la mano izquierda y no me pudo encontrar la vena y se fue a la mano derecha. Y ahí, pues gracias al Padre Eterno que sí me encontró la vena y ya me lo pudo poner ahí. No ha hecho metástasis, no se ha agarrado, o sea, no se ha expandido, no se ha ido para otros lados. Está nada más como que ahí quieto. Y luego después obtuvimos esos resultados ahí en Hermosillo y regresamos para la ciudad de Nogales. Otra vez fuimos con el oncólogo porque el oncólogo le decíamos que nos dijera como por videollamada o en una llamada, o sea, que seguía, ya que tenía estos resultados. Y nos dijo que viniéramos para con él. Entonces, ahí vamos a Nogales. Y la última cita que tuvimos con el oncólogo, pues ya básicamente ya nos dijo qué era qué. Y ya nos pudo decir qué tipo de cáncer es, ya con la muestra que habían sacado. Y gracias al Padre Eterno, les voy a platicar porque ha habido personas que me dicen, Lidia, no platiques ese tipo de cosas, o sea, porque es algo como que muy personal, es algo de la salud. Pero yo siempre les he dicho algo, que cuando se trata de mí, pues es que en realidad no siento ninguna complicación, no me da como que, ah, o sea, ¿qué? O sea, no me molesta en que sepan en absoluto qué es lo que me está pasando. Al contrario, siempre les he dicho, cuando descubro algo muy bueno, me gusta platicarles por si alguien también lo quiere hacer. O si encuentro como que alguna solución para algo, algún muy buen producto, me gusta platicarles también. O cuando de pronto algo no me sale bien, pues también igual me gusta platicarles para que no le den por ahí. Y en este caso, gracias, gracias al Creador, tengo un cáncer que se llama luminal A. Entonces, al parecer, ese mentado luminal lo califican también por A, B y C, a lo que tengo entendido. Entonces, es como que la primera etapa. Y aparte, este cáncer se llama luminal A, como les comentaba, es el cáncer de crecimiento más lento. Ya ven que hay unos cánceres muy agresivos, este no. También nos comentó el doctor que tiene que ver por algo hormonal. O sea, no fue. Pues ya ven que las mujeres, o sea, tenemos 100.000 hormonas, tenemos hormonas de en todos lados y es una gran locura. O sea, saben que cuando yo hace años yo tuve a Dania, yo sí quedé loca de las hormonas. Y yo le llegué a comentar a muchas personas, pero uff, hace muchísimo de eso. O sea, la Dania ya cumplió 13 años. Y yo sí había comentado previamente, o sea, yo siento como que yo no quedé bien de ahí. Y algo que me impresionó mucho también es que mi hermana Abby de Arizona, cuando se puso a investigar de todos los cánceres y todo eso, hay un doctor que ella ve mucho que se llama Dr. McDougall y me dice, esta Abby, que hay algunos cánceres que pueden estar en el cuerpo 10 años o más dentro del cuerpo antes de que empiecen a mostrar como signos de que están ahí. Y entonces, pues siendo uno de los cánceres de crecimiento más lento, pues dice Abby, pues quién sabe desde cuándo lo tendría, Lidia. Y otra cosa que yo no sabía, que se me hizo como súper interesante, yo les dije que desde que yo tengo como 15 años, me dio anemia. Y si recuerdan, les platiqué que mi mamá me llevó a una doctora en México, la doctora Clarita, muy buena doctora, no sé si todavía está ejerciendo, pero atendió a mi mamá, creo que con mi hermano mayor. Y pues imagínense, entonces de ahí a todos mis hermanos y hermanas en algún momento u otro nos ha visto en San Agustín, ahí en Jalisco. Se me fueron las cabras al cerro, de verdad se me fue todo lo que estaba platicando, no recuerdo por qué les estaba ni diciendo lo de la doctora. Pero bueno, entonces, ah bueno, así ya me acordé, ¿verdad? Y me comentaba Abby que leyendo y viendo diferentes videos de algunas personas que tienen cáncer y diferentes síntomas que muestran unas personas, resulta que algunos cánceres comen
y te ponen anémico, o sea, se comen el hierro del cuerpo. Entonces me dijo Abby, Lidia, pues ahora sí que quién sabe cuándo te empezaría, quién sabe qué, o sea, qué onda, quién sabe. Pero me decía esta Abby que ponen a muchas personas anémicas. Entonces, órale, eso sí fue como que un shock para mí, porque, o sea, nunca asociaría la anemia con cáncer, jamás. Y pues bueno, ese es un dato, voy a llamarle pues un dato curioso o muy interesante, que por si alguien por ahí anda anémico también, o sea, chéquense, no está de más, vayan a que la revisen, a que lo revisen, o sea, no está de más, ¿verdad? Y bueno, entonces eso es algo súper, súper interesante que se me hizo y que les quería compartir. Y ahora sí, ya cuando platicamos con el doctor el otro día, con el oncólogo, pues ya nos pudo confirmar qué cáncer es un cáncer hormonal. Y lo próximo es que todavía estamos esperando los resultados, a ver si es el gen. Y para las personas que digan, ¿qué es el gen? Ah, pues quizás es que yo vengo con ese gen dentro de mi cuerpo, o sea, que es genética. Ojalá que no, pero pues estamos en la espera de eso, de esos resultados. Y luego lo próximo es también que el doctor, el oncólogo este, me quiere empezar con quimioterapia. Quiere que empiece con quimioterapia. Me dijo que vamos a esperar de 6 a 8 semanas. Y me dijo, dentro de esas 6 a 8 semanas, me dijo, sí, quisiera que empezaras con quimio. Y que, por cierto, no las dan ahí en la oficina donde él ejerce. Ya nos dio la información de otra oncóloga. ¿Es una oncóloga, David, o qué es ella? Ah, creo que el David no me escucha. Pero bueno, pues ya nos dio información de esta otra persona, que es allá donde se dan las quimioterapias. Y me dijo también que me quiere dar radioterapia, que la verdad no he investigado bien qué es eso, pero me dijo que también me quiere dar radioterapia. Dice que remover el tumor, quitarlo, o sea, entrar, sacarlo. Y a todo esto, yo siempre les he dicho algo, yo tengo boobies, pero yo no tengo para regalar ni para prestar. O sea, y me dijo, te voy a tener que remover, dijo, extra, porque dijo, no, nada más se entra y se remueve el tumor, se mueve, se arranca todo lo extra de ahí alrededor para asegurarnos de que no vaya a quedar nada. Entonces me dijo, en total te voy a remover como un tercio del pecho. Y me dijo algo que se me hizo así como que medio, o sea, como sin tacto, lo voy a llamar, porque me dijo, y eso es estéticamente inaceptable. Entonces me dijo, entonces ya sería que yo te reconstruya el pecho. Una vez que te saque eso, me dijo, te pongo implante. Y dijo, y pues para que te queden iguales, te pongo implante en el otro lado. Y me dice que también, al parecer, sería remover el pezón, areola. Entonces me dijo, y ya quitándolo, pues me dijo que hay unos tatuajes que ofrecen, que te tatúan y te queda como que tienes ahí un pezón. Y me dijo, y en todo caso, ya que lleguen los resultados del gen, si es el gen, dijo, entonces ahora sí que sería remover los dos pechos completos. Y dijo, ya te podemos reconstruir. Y les digo que se me hizo un poquito como falta de tacto, porque no sé si recuerdan hace tiempo cuando yo fui a que me hicieran que me revisaran lo de los cornetes, porque se me seguían inflamando, y no hallaba ni qué onda. Y cuando fui con un otorrino, pues yo quería saber, o sea, qué es lo que me está pasando, qué empezó a suceder o qué hizo trigger esto para pues yo pararle. Y al rato ya hasta me quería quitar los cachetes. No sé si recuerdan que me dijo, y te puedo hacer lo de la nariz, y luego si quieres te quito aquí cachetes, a ver, ponte de lado. Yo como que, y luego, no, pues no tanto, ¿verdad? Pero que no sé qué tanto. O sea, ya sentía como que estaba sentada en un restaurante, como que me están ofreciendo su menú. ¿Y quieres esto? ¿Quieres comértelo? Y yo como que no. O sea, yo vengo aquí por algo de salud, no por estética. Entonces, por esa razón también sí se me hizo así como que, porque ese doctor en realidad, o sea, ¿qué sabe usted si yo no quiero nada de eso? E incluso les voy a comentar algo, ¿ok? Ha habido muchísimas mujeres, y ustedes lo pueden investigar por ustedes mismas y ustedes mismos, que en el internet hay cientos o miles de mujeres que dicen que van y se remueven los implantes porque les están causando daños. O sea, es algo extraño que te meten al cuerpo
y luego después tu cuerpo tiene que lidiar con eso, o sea, lo ve como un organismo extraño y le causan a muchas personas que mental fog, así como que andas dentro de una nube, o sea, tantas cosas, dolores de huesos, o sea, investiguen para que vean el desastre que algunas personas les hace, no a todas, pero a algunas sí les va como en feria. Entonces, bueno, por esa razón yo así como que, bueno. También me dijo que quiere removerme dos ganglios que para revisarlos. Y yo sí como que me quedé un poquito también sacada de onda porque pues, ¿para qué los quieres revisar si ahí está mostrando que los ganglios están limpios, están drenando completamente bien? Y pues bueno, en esto, pues ahora sí es como lo que les comentaba el otro día, que me siento como cuando a una oveja está lleno así como de, pues no sé, muchas chivitas o ovejas, y de pronto, a esa agárrenla. Y es como, ¡ah! Esa oveja dice, ¿por qué a mí? O sea, nos vamos a comer a una, ¿cuál? ¡A esa! Y es como, ¡hey! ¿Por qué me escogen a mí? O sea, somos tantas. ¿Por qué yo? Así me siento. Y de verdad, estoy tratando de mantener la mejor actitud posible, pero ¡ah, caray! Y les digo, cuando ya te llevan, o sea, ya te recogieron y ¡ay, bájenme! Y aunque tires pataditas, ya te llevan. Entonces, yo ahorita estoy tratando de mantenerme lo más tranquila posible. No se imaginan con las ganas que he orado. Orar, clamar al Padre Eterno. A todo esto también, aparte de David, yo le quiero agradecer a mis hermanas, a mi cuñada Vidita. Me han dado tanta información y me han dado tanto apoyo como ustedes no tienen idea. También mis hermanos me han mandado tantos videos, tanta información. Mari Orozco, gracias, que el Padre Eterno te pague. También tanta información, y les digo, yo de verdad siento como que, wow, vente para allá, y tantas personas, mira esto, y pues aquí ando. Les quería decir todo lo que me quieren hacer, y yo de verdad estas 6 a 8 semanas yo me quiero, no sé, meter debajo de la tierra donde no me encuentren. ¡Ah! Con todas mis fuerzas, con toda mi alma, estoy pidiendo sanación y estoy manteniendo la mejor actitud positiva. El otro día yo le dije a David que les va a sonar un poco loco esto, que les voy a decir, quizás él va a decir, ¿qué? Pero quizás no me van a entender, pero le di gracias al tumor. Le di gracias por venir, por estar aquí conmigo, por hacerme pasar por estos sentimientos, por hacerme entender tantas cosas que no podía entender yo misma. Y yo les dije hace tiempo que yo había estado pasando por una tristeza tan grande. Era por algo familiar. Incluso ustedes pueden volver en los videos a cuando viajamos a... Creo que estábamos en el Tetón, el Gran Tetón. Y en Wyoming, creo que andábamos por allá. Y yo les dije que estaba teniendo unos problemas con unos familiares, con unos conocidos, y que me era muy doloroso, me era muy pesado, y yo creía que nada más como que, ya no voy a pensar eso, ya no lo voy a pensar, como que era como que, ok, como que el cuerpo lo olvida, pero no era así, yo no podía soltarlo, y no había forma en que yo pudiera soltar esa tristeza, porque eso seguía estando ahí, y cada vez que yo hablaba de ello, cada vez que yo lo recordaba, me dolía tanto que yo lloraba. Y ahora lo puedo hablar y de verdad ya, o sea, me siento como que, ok, cometí un error. Si lo cometí, todos cometemos errores, todos. Y si no fue un error, porque he platicado con muchas personas y muchos me dicen, no, Lidia, no fue un error. Al contrario, fue algo bueno que hiciste. Entonces, ok, hay muchas perspectivas. O sea, yo puedo hablar con uno y me puede decir, cometiste un error. Yo puedo hablar con otro y otro me puede decir, no, qué bueno que dijiste. Entonces... E igual para todo hay dos lados, hay más de un lado en esta historia. Entonces, en ese caso, pues sí les comento que le di gracias al tumor porque le dije, me hiciste entender que estoy viva y lo que estoy viviendo ahorita lo tengo que disfrutar. Lo tengo que disfrutar y tengo que sacar esos sentimientos. No nada más
ignorarlos, porque el ignorar no significa sanar. Era lo que les quería comentar, que me sentí muy agradecida por eso. Era como, sigo viva. Estos años de mi vida los quiero recordar con mucha felicidad, no como cuando tienes una relación y después dices, ay, quisiera volver a eso. Y uno nada más se acuerda de las partes bonitas. Pero cuando tú te pones bien así a pensar en lo profundo, tú sí te das cuenta, no, esa era una relación enferma. Y aunque me duela, la tenía que soltar. Entonces, les digo que me senté y le agradecí y le dije, gracias por hacerme entender esto, porque sé que es para mi bien, sé que me va a ayudar. Ahorita quizás no lo entiendo o ahorita nada más siento unas ganas como de salte de mí, o sea, quítate de aquí. Pero me ayudaste a poder soltar algo que me iba a ser imposible soltar sin yo pasar por esta experiencia. De verdad, de pronto te cuestionas la vida completa, como, ah, caray, ¿qué? Y luego también al principio, cuando uno no sabe que si está creciendo rápido, está creciendo lento, o sea, sí te sientes así. Y en este caso, pues la verdad, me siento muy agradecida, me siento bendecida, estoy viva, le tengo que echar ganas. Y pues en todo esto, gracias a ustedes también por estar conmigo. Me han dejado unos mensajes tan hermosos y ha habido tantas personas que me doy cuenta de qué tan amada soy. Familia, varias de mis hermanas, mi mamá y algunas de ustedes, incluso aquí en el canal, me han dejado comentarios diciéndome algo que me es increíble. Que me dicen, Lidia, si yo pudiera, yo cambiaba de lugar contigo. Me es como, ¿qué? O sea, ¿alguien haría eso por mí? ¿Alguien estaría dispuesta a hacer eso por mí? Eso es como un acto de amor gigantísimo. Les agradezco con todo mi corazón sus palabras de apoyo. Por favor, continúen orando por mí, agradeciendo y nada más confiando que al final del día todo me va a obrar para bien. Todo me va a obrar para bien. El Padre Eterno nunca me ha dejado y como les comenté la vez pasada, me llevó hasta Colorado y me mostró que iba conmigo porque al final, al mero final, el carro se descompone como a la última salida del freeway. Entonces, no crean que eso fue nada más como chiripada. Alguien podría decir, ay, pues nada más fue algo que sucedió, pero no. Eso es una señal. A mí me dejó saber, aquí estoy contigo y lo que tú y yo vinimos hablando hasta acá, yo te escuché. O las barbas de mi tía Petunia.